Hola a todos, bienvenido al nuevo vídeo. Ya estoy otra vez en Suiza. Aunque esté el sol, estoy con jersey porque igualmente hace fresco, no tan frío, pero fresco en comparación donde estaba antes. Así que bienvenido otra vez en mi casa. Estoy con los arbolitos y también aquí quiero dar unas gracias al que me ha cuidado los árboles. He tenido la suerte que uno de los mejores bonsaístas de Suiza me ha cuidado los árboles mientras que estaba de vacaciones. Así que ha sido unas vacaciones súper tranquilas porque sabía que estaban en buen cuidado. Así que muchas gracias. No quiero dar nombres. Así que también por este camino y en español, muchas gracias al que me cuidó los árboles. Bueno, ahora estoy aquí y quería dar solo rápido una información. Tenemos un nuevo producto en el shop y quería rápido explicar qué es y enseñarlo. Se trata de, sabéis que tenemos que limpiar o tendríamos que limpiar las estijeras, todo lo que utilizamos cuando cambiamos de árbol, de un árbol a otro, antes de utilizarlo en un nuevo árbol, pues limpiarlo, desinfectarlo, para que no nos llevemos hongos o lo que sea al otro árbol por si uno tenía algo. Eso siempre lo hacíamos, o yo por lo menos lo hacía mucho con alcohol o así, y veía otros bonsaístas que utilizaban como una piedra y hacían así dos, tres, cuatro veces y ya está. Y yo pensaba, al principio me pensaba, joder, estos cada vez que cortan un árbol, le hacen, lo lijan de nuevo, le hacen un nuevo lijado. Hasta que el que me cuidó los árboles también lo tenía y también lo miraba, también lo utilizaba cuando cortaba las azaleas y le pregunté, pero tú cada vez que cortas un árbol luego lo lijas otra vez nuevo. Y dijo, no, no, esta piedra no es para lijar, esta piedra es para limpiar y desinfectarlo en el sentido. Y dije, no me digas. Y dije, pues dame, pídeme una o cómprame una o dónde la has pillado. Y me trajo una de Augsburg, que estaba ahí la exposición, y me trajo una de Augsburg y es esto, es esta piedra que no es una piedra, es como de corcho, pero corcho un poco así a estilo piedra, con chimes así de cristal dentro parece. Y me lo trajo y lo estoy utilizando y es una cosa genial, digamos, porque lo tienes así dentro, te lo llevas así, sin alcohol, no tienes que utilizar nada más, tienes esto y terminas, pues le pasas así, como sería una goma cuando has escrito algo, has dibujado algo y tienes que borrar. Pues igualmente, se hace así y se quita todo, se quita hasta el óxido, se quita lo negro, se quita todo, se queda de verdad como nueva. Y cosas geniales, pues quiero tenerlas en el shop. Y miré, organicé y puedo anunciar que lo tenemos ahora en el shop, que se pueden pedir. El blanco es mediano y el rojo es más fino. El rojo es más para el diario, cuando la tijera ya está limpia y pues con el rojo rápido, después de cada árbol, lo pasas 4, 5, 6 veces, se quita todo, desinfectado, ya puedes cortar el próximo. El blanco ya es más un poco más fuerte, es más para cuando la tijera ya está un poco oxidada, ya un poco negra y un poco ya fuerte, se quita todo, pero va mucho mejor con el blanco que con el rojo. Quería rápido enseñaros esto, lo encontráis en el shop, entre los accesorios, ahí está dentro, ahí lo encontráis. Y cosas pues, que a mí me parecen súper prácticas y súper eficaz y cómodo para utilizar, lo quiero compartir y lo quiero tener en el shop y aquí lo tenéis. Quería dar solo rápido esta información antes de que en el próximo vídeo vamos a mirar otra vez el Taxodium disicticum, porque hay algo ahí que quiero enseñaros y compartir con vosotros, así que nos vemos en el próximo vídeo con el Taxodium. Hasta ahí, un saludo, un abrazo a todos desde Suiza y nos vemos en el próximo vídeo. Chao a todos.